Bienvenidos a este nuestro canal. Hoy les traigo tres propuestas para decorar en esta Navidad. Quiero que les guste. Y si eres nuevo y no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas en el botoncito rojo que está aquí. Si te gustó este video, regálame un like y compártelo. Besos a todos. Amores, lo primero que vamos a hacer es estas hojitas. Las tenía yo de una guirnalda que ya no utilizaba, entonces decidí reciclarla para que vean que podemos hacer decoraciones para nuestro hogar sin tener que gastar tanto. La vamos a ir colocando así. Es súper fácil este arbolito. Vamos a ir superponiendo todo. Bueno, mis amores, miren cómo nos queda de lindo. Ahora aquí al final le vamos a pegar hojas de las que son grandes. Tenemos que ir en degradé. Aquí están las medianas. Terminé con pequeñas y aquí abajo las voy a ir poniendo al pan. Por todo alrededor de el bonito que sobresale. Nos va a ir quedando así. Bueno, mis amores, fíjense cómo quedó. Estas se las puse mirando hacia abajo. Con la nervadura mirando hacia abajo. Y estas se las puse mirando hacia arriba. Miren cómo les queda, que parece una flor. Ahora aquí al final le voy a colocar esta flor. Si desean le pueden colocar esferas brillantes al final de alguna flor. Eso es lo que voy a hacer. Hice la misma técnica que realicé con el arbolito. Después pegarle hojas. Este es el círculo de arena. Yo aquí le coloqué un poquito de pintura y le voy a pegar esta cinta decorativa. Ahí queda. Por todo el contorno de nuestro círculo. Miren cómo nos quedó. Se ve realmente linda con esa pasamanería. Encantó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pegar. Si quieren, se lo pegan. Si no, lo pueden dejar así suelto, mis amores. Aquí en el medio. Yo lo voy a decorar con un pedacito de cinta así. Por alrededor. De la misma que le puse al circulito. Le voy a colocar dos. Una así más arriba y la otra aquí más abajo. Bueno, mis amores, miren cómo quedó. De lindo. Quedó hermoso, ¿verdad? Ahora lo vamos a ir decorando. No le puse en la lista de materiales los accesorios porque ustedes le van a colocar lo que deseen. Miren, yo le voy a colocar estas florecitas. Esto le va a quedar hermoso. Estas ramitas que las voy a ir doblando así. Pero ustedes primero van a armar su arreglo. Le vaya a gustar. Voy a colocar una así adelante y la otra por aquí. Usamos un poquito su arreglo.
la colocan ahí. Luego le van colocando florecitas de esas pequeñitas que, bueno, yo tengo unas pequeñitas, ustedes le van a colocar lo que deseen, mi amor. Eso obviamente se lo van a pegar. Y al final yo le hice este lacito así sencillito, se lo quise colocar en gris. En la parte de adentro de nuestro jarroncito le vamos a meter estas lucecitas que son de las anguilas, mi amor, y marabú. Esto se llama marabú. Entonces van a ir colocando así. No le coloquen todo porque trae mucho para que se vean las luces. Así. Miren cómo les va quedando, mis amores. Súper hermoso. Aquí tenemos el resultado. El lazo lo cambié por esta mariposa, mis amores. Me pareció mucho más lindo. Espero que les haya gustado el video, que se suscriban, le den un like y lo compartan. Besos a todos.